Señoras y señores, bienvenidos a Los Escogidos, el polígrafo de Corrillos Televisión, para que ustedes conozcan quiénes son los candidatos a la gobernación de Santander, a la asamblea departamental, a las alcaldías y a los consejos municipales en las próximas elecciones del mes de octubre. Mi nombre es Miller Arévalo y les estaré presentando no solo los candidatos, sino también sus hojas de vida y sus propuestas en un formato fresco y ameno. En esta emisión nos acompaña el médico Jaime Calderón, quien aspira a la alcaldía de la capital de Santander. Señor Calderón, muchas gracias por estar en Los Escogidos, bienvenido. Gracias por la invitación, Miller, muy grato estar aquí con ustedes. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación y por acompañarnos, sí señor. Y ahora le voy a presentar la mecánica del programa. Serán 20 preguntas en un tiempo máximo de 20 minutos. Este tiempo que estamos aquí conversando por ahora no ha comenzado a contarse. Ya le indicaré cuándo se comienza a contar. Si al final de las preguntas, al finalizar las 20 preguntas, usted aún tiene tiempo, haremos otras preguntas, 5 más, hasta agotar los 20 minutos. Si se agotan antes de tiempo, pues lo que alcance. Dos de las preguntas, la número 10 y la número 20, las hemos denominado pregunta reina. Precisamente para eso es la urna que hemos colocado allá al frente, para que usted escoja una papeleta, la destape, la mire, la muestre y la responde. Si de pronto no conoce la respuesta o no le interesa contestarla o no quiere contestarla, se utiliza la famosa frase. Siguiente pregunta. Apreciado Jaime Calderón, ¿entendidas y aceptan las reglas del programa? Entendido y acepto. Listo, señor. Entonces, con ese positivismo, con esa alegría, con esa energía, pondremos en marcha el cronómetro en 20 minutos y comenzamos en 3, en 2 y en 1. Primera pregunta, ¿quién es Jaime Calderón? Es un médico que se ha dedicado los últimos 40 años a la cirugía cardiovascular, estudió en el Colegio Santander, luego en la Universidad Nacional de Colombia, luego en la Universidad de Antioquia, luego en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, luego profesor de la UIS y fundamentalmente en los últimos años dedicado a las cirugías de corazón abierto y a los trasplantes. Bueno, Jaime Calderón, ¿qué percepción, en la pregunta número 2, qué percepción cree que la gente tiene de usted? No, yo pienso que hay una percepción más positiva que cualquier otra cosa. La que no es positiva es de desconocimiento, pues porque no soy una figura pública muy reconocida, pero creo que pues habrá una que otra persona que no me quiera por alguna razón que consideraría yo injusta, porque mi voluntad siempre ha sido la de servir. Bueno, la pregunta número 3, además de ser profesional de la medicina, ¿qué hace en la actualidad para ganarse la vida? No, yo soy ya jubilado, yo trabajé hasta el 31 de marzo de este año. Eventualmente estoy haciendo algunos trasplantes, específicamente en el área renal, para colaborarle al Instituto Cardiovascular mientras llega una persona que tenga la acreditación para lo mismo, pero fundamentalmente estoy dedicado en este momento a una pre-campaña para una precandidatura a la alcaldía. En la pregunta número 4, ¿qué experiencia tiene en lo público, en lo político o en lo electoral? Bueno, yo fui secretario de salud hace muchos años de la ciudad de Bucaramanga. También fui director de uno de los institutos que, si bien es de naturaleza mixta, con derecho privado pero participación pública, es el Instituto de Evaluación de Tecnología Sanitaria, que asesora al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud en temas de medicina basada en la evidencia y de temas de economía de la salud, por ejemplo, los temas de la UPC, pero también en todo lo que tenga que ser qué sirve y qué no sirve en medicina. Y en lo electoral, yo fui candidato al Consejo, fui candidato al Senado y a la Cámara de Representantes. No logré porque no pude vencer las maquinarias. Mi política siempre ha sido desde el lado de la independencia, desde el lado de las buenas costumbres. Y después de 20 años de haberme recluido nuevamente con mucha satisfacción en el quirófano, ahora que me jubilo, pues vuelvo a mirar cómo puedo generar un servicio a la ciudad de Bucaramanga. Bueno, y una pregunta que carcome la curiosidad de la gente, la número 5, ¿de dónde va a sacar plata para su campaña?
Bueno, mi campaña va a ser una campaña muy austera. Afortunadamente ahora las redes sociales han disminuido mucho los costos, un gran trabajo de campo en los barrios, en las ciudades, caminando la ciudad, y campo con recursos propios, y espero que los amigos contribuyan con algunas cositas. En la número 6, usted dice que es aspirante a la alcaldía de Bucaramanga por aval político, por firmas, por ambas, ¿por qué? En este momento cuento con el preaval de Todos Somos Colombia, que es un movimiento que recién recibió la personería jurídica y que está liderado por la senadora Clara López Obregón. Bueno, en la número 7, en un mundo globalizado como el que estamos viviendo ahora, además del español, ¿domina o conoce usted otro idioma? Sí, pues yo leo inglés y tengo un inglés de supervivencia, inglés de turista, pero no lo hablo bien, pero lo leo bastante bien. Bueno, en la 8, la pregunta número 8, noto una actitud muy seria, muy tranquila, muy concisa. ¿Siempre es de esa actitud o de vez en cuando deja alguna sonrisa al desgaire? No, de vez en cuando, pero sí, me han aconsejado que me sonrían más, y la verdad yo soy una persona de espíritu tranquilo y alegre, aunque no lo manifieste inicialmente, ¿no? Y creo que soy básicamente un tímido que logra vencer la timidez una vez entra en confianza, pero sí, me gustaría sonreír más, eso quisiera. Bueno, la número 9, voy volando. ¿Cuál ha sido su mayor tristeza? La mayor tristeza fue cuando iniciamos la cirugía de corazón, que perdimos a la enferma. Eso fue un tema que me impactó demasiado, demasiado en mi espíritu, en mi condición de médico. Fue un momento de mucha tristeza. Yo soy positivo, soy una persona más bien de temperamento tranquilo, alegre, pero creo que si alguna vez sentí una profunda tristeza, un gran dolor, fue esa vez. La número 10, como ya le explicaba en la dinámica del programa al comienzo, le explicaba, la número 10 es la que llamamos pregunta reina, para que usted por favor nos ayude y escoja una papeletica de la pregunta, a ver. Está qué... Como los caramelos chinos que traen. Eso. Sabe tender la cama, ayuda en los oficios de la casa. Sí sé tender la cama, sé planchar, sé lavar los platos. Ayudo poco en los oficios de la casa, pero de vez en cuando lavo platos y los meto en el lavaplatos. La número 11, en contraste con la que ya le hacía mucho antes, ¿cuál ha sido su mayor alegría? Bueno, mi mayor alegría yo creo que han sido dos, las de los dos hijos, ¿no? Son dos momentos de mucha alegría. En la número 12, vamos muy bien de tiempo, sí señor. Dice que es aspirante a la alcaldía de Bucaramanga. Pues la pregunta entonces es, ¿qué le parece bueno del gobierno de Juan Carlos Cárdenas, actual alcalde de Bucaramanga? Yo la verdad no prefiero hacer juicios sobre los antecesores. Yo se lo dejo a los electores. El juicio lo hacen los electores cuando deciden quién lo va a reemplazar, si quieren por el mismo estilo o si quieren una persona que tenga experiencia, capacidad, que tenga liderazgo, que sea innovador, que sea disruptivo, que sea inspirador, ¿no? Sobre todo que tenga liderazgo y que obviamente sepa manejar los recursos de la ciudad con pulcritud, con honradez, con austeridad, con una buena disposición de esos recursos para que sea acciones lo más costo efectivo posibles. Bueno, y en la número 13, en contraste con la anterior, ¿qué le parece malo o qué le ha sido lo malo del gobierno de Juan Carlos Cárdenas? No, yo no quisiera referirme a los gobiernos, como repito, ¿no? Hay cosas buenas y malas, hay gente que comete muchos errores, hay gente que cometemos menos errores. Pues yo intento, por ejemplo, en lo mío, hablar de lo mío, que cuáles son mis fortalezas y mis debilidades, y de todas maneras todos cometemos algún error. Lo que pasa es que juega mucho la buena intención y la capacidad, porque si uno no tiene competencias ni habilidades para algo, no se debería meter. Hay que tener experiencia. Nunca para un problema complejo hay soluciones fáciles,
Y las soluciones se construyen con la ciudadanía, no se construyen desde lo únicamente el gobernante y su equipo de trabajo. Por eso hay que gobernar en la calle y hay que tener también al ciudadano en la calle. En la número 14, don Jaime Calderón, ¿cuál será su aporte para ponerle freno a la corrupción? Pues primero el ejemplo, ¿no? Nosotros trabajamos los seres humanos con las neuronas espejo y siempre tratamos de imitar a los demás. Cuando el ejemplo es malo, por ejemplo, cuando se dice que no importa la ley, que la puede pasar por cualquier sitio anatómico, o cuando se dice eventualmente que hay que hacerse mirar para otro lado, pues esos son malos ejemplos que desinstitucionalizan. Yo soy una persona apegada a la ley, apegada a la norma, al derecho, defensor de la Constitución colombiana y de la democracia liberal, o como se considera hoy de una forma más moderna, del paternalismo libertario. Siempre tratando de hacer lo mejor, lo más bonito, lo estéticamente mejor, pero también a favor del mayor número de gente, pero siempre buscando el bienestar de todos. En la número 15, la pregunta número 15, vamos muy bien de tiempo. Sí, señor, no se afane por eso. ¿Cuál debe ser la estrategia para generar empleo? Hay que trabajar desde la economía circular. Las ciudades como Bucaramanga, que hace parte de un entorno que es de países en desarrollo, con mucha pobreza y mucha inequidad, hay que buscar esta economía popular, de tal manera que la gente tenga ingreso, no necesariamente empleo. Tenemos una estrategia en el programa de gobierno que es Bucaramanga en la calle, con una gran oferta cultural de todos los matices, de las artes escénicas, de las artes pictóricas, de la música, del teatro, con el objetivo de que Bucaramanga tenga esa oferta, la gente salga a la calle y se estimule todos estos emprendimientos gastronómicos, musicales, y la gente empiece a crear sociedad, empiece a ser un tejido que vaya construyendo vecindario, comunidad y sobre todo lo que nos está faltando, que es empatía y solidaridad. Eso, si además de eso estamos trabajando con un orgullo por lo bumangués, porque es que en este momento no sabemos muy bien, no tenemos una identidad muy definida y no tenemos una causa de orgullo. Esto es lo que nos permite construir ese orgullo, ese fenómeno identitario y un desarrollo de la economía popular. Bueno, la pregunta número 16, don Jaime Calderón, ¿cuál debe ser la estrategia para disminuir la inseguridad? Fíjese que hay que primero hacer un ejercicio de autoridad, un ejercicio de autoridad, pero siempre teniendo en cuenta el respeto por la vida y por los derechos humanos. Al lado de ese ejercicio de la autoridad hay que hacer todo un proceso de políticas públicas articuladas para que haya un cambio en el comportamiento humano y el ciudadano se apropie de las calles. Cuando el ciudadano se apropia del espacio público, el delincuente se siente disuadido, se siente inhibido, y más si hay una respuesta institucional. Yo quisiera y sueño con que también esa respuesta institucional la tuviéramos desde fuera de la competencia del gobierno de la alcaldía, como es la justicia misma, ¿no? Pero hay cosas que han dañado mucho. Por ejemplo, el doctor Vargas Lleras, con su ley de las pequeñas causas, pues no permite que los jueces, ni siquiera en reincidencia o si no es en flagrancia, cuando se capturan a los delincuentes, pues puedan tener que dar a buen recaudo. Todo esto ha generado una inseguridad más, indiscutiblemente las circunstancias económicas, pero que explica más no justifica los problemas. De tal manera que hay que articular las instituciones, ejercer un liderazgo muy fuerte sobre ellos, articular muy bien con las fuerzas policiales y las fuerzas militares cuando sea el caso, pero sobre todo defender al ciudadano en su honra y bienes y respetando, repito, los derechos humanos a ultranza. En la número 17, don Jaime Calderón, díganos una estrategia para mejorar la movilidad. Ajá, fíjese usted que todo es transversal con el comportamiento. Imagínense ustedes que usted ciudadano, yo ciudadano, todos aquí, pasáramos las calles por la acera, que no parqueáramos donde no se debe parquear, que usáramos los parqueaderos, que no nos metamos las motos por los andenes, que respetemos las normas.
eso de movilidad se mejoraría en un 50-60%, de tal manera que eso hay que hacerlo, pero claro, hay que hacer un proyecto de corto, de mediano y de largo plazo en transporte público, masivo, con energías limpias y que sea de interoperabilidad. Bueno, la número 18, ¿cómo serán sus relaciones con el gobierno nacional? Pues uno tiene que tener buenas relaciones con el gobierno nacional. Esta ciudad que queda endeudada, que el 60% de los recursos de libre inversión quedan al servicio del pago de la deuda, pues si queremos avanzar, si no queremos seguir retrocediendo, tenemos que hacer proyectos, gestionar los proyectos, y obviamente esto se hace con recursos nacionales. No podemos tener una planta de tratamiento de aguas residuales, no podemos tener un transporte masivo eficiente, no podemos tener problemas de mayor capacidad institucional para atacar la delincuencia, sino es en una coordinación con el gobierno nacional. Por eso quienes estén atacando al gobierno, me parece que lo están haciendo, yo no digo que lo defiendan, sino son sus convicciones, pero atacarlo sí me parece una tontería, porque lo que están es condenándose a tener un ejercicio de alcaldes muy deficiente, pero peor que eso, están condenándonos a los ciudadanos a continuar en el retroceso que tiene la ciudad. En la número 19, ¿cuál es su bandera política? Pues yo soy socialdemócrata, toda la vida había militado en el Partido Liberal, ahora no hay Partido Liberal. Hay una serie de intereses allí que se mueven, pero que no tienen nada que ver con el estado de bienestar. Fíjese usted que el Partido Liberal hemos defendido desde hace más de 50 años la reforma agraria, la de Carlos Lleras, que se frustró, que era más agresiva que la que está proponiendo hoy el presidente. La reforma laboral es una conquista y una defensa del Partido Liberal. La reforma de la salud, el mejoramiento de lo que se ha logrado ya, pero que llegue no solamente a un 40% de los ciudadanos que estamos, digamos, en la pirámide de la sociedad, sino que llegue de manera efectiva al 60%, porque no es solamente en la Colombia profunda, sino en la Bucaramanga profunda. He tenido la oportunidad de visitar toda la periferia y ver la dificultad que tiene la atención y las inmensas barreras de acceso que tiene la mayoría de los ciudadanos bumangueses al sistema de salud. Llegamos a la número 20 y vamos muy bien de tiempo, sí señor, y pues lo que nosotros llamamos pregunta reina, y usted caramelo chino, por favor, escoja otra pregunta. El Chinese candy. Entonces dice aquí, ¿cómo se ganó su primer sueldo? Le voy a contar. Pedí a mis padres que yo quería trabajar en unas vacaciones para ganarme alguna cosita. Tenía 15 años y mi padre en esa época no había tanta restricción con trabajo y me contrataron durante las vacaciones. Yo no sé cuál sería la modalidad, no iba a ser formal, no lo recuerdo, pero yo tenía que ir, contratado por la electrificadora de Santander, tenía que ir con otro operario mirando y clasificando en A, B, C y D las cuerdas que iban y que alimentaban la energía a las casas. Era una forma, me imagino yo, de mapear la red eléctrica de la ciudad, y durante esos dos meses de las vacaciones largas, un mes y medio, entonces trabajé y me gané mi primer sueldo, y estoy muy contento porque yo mismo me pude proveer unos blue jeans Lee que traían de Maicao. Y como todavía tenemos tiempo, alcanzamos a más preguntas. En la número 21, con Jaime Calderón, ¿de cuál voto se arrepiente? Yo creo que casi de todos. La verdad, ha habido de todo, ¿no? Ha habido votos que me arrepiento y votos que no. Por ejemplo, que me haya arrepentido, así que me acuerde claramente, del voto por el alcalde actual. En la número 22, ¿invertiría en criptomonedas? Es una posibilidad real. Fíjense ustedes que la Reserva Federal de los Estados Unidos están desarrollando un proyecto para que los bancos centrales se vayan constituyendo para la creación de un gran fondo de criptomonedas oficiales de los bancos centrales, y la tendencia en el mundo es a la desdolarización. Ya el grupo BRIC
está desarrollando una moneda, existe el euro y el comercio internacional se está desdolarizando. Como respuesta a eso, pues también los Estados Unidos y la gente de bajo su órbita están caminando. Yo creo que en 20 años la criptomoneda va a ser la moneda general. Bueno, la número 23, don Jaime Calderón, ¿cuál es su secreto mejor guardado? No tengo secretos. En la número 24, dicen que el centro en Colombia no existe, entonces, ¿de izquierda o derecha? No, es que no es cierto, no existe, la izquierda y derecha es un concepto anacrónico, por allá posterior a la Revolución Francesa, donde unos se hacían a la izquierda y otros a la derecha. En el mundo moderno hay dos tendencias, que es el capitalismo salvaje, que algunos lo llaman neoliberalismo, y el capitalismo de bienestar, que pretende el Estado libre, es decir, el Estado de bienestar, y que tiene que tener una transición en las épocas de la revolución digital hacia estas nuevas formas de virtualidad y desarrollos tecnológicos que van a una velocidad impresionante. Estamos pasando casi de la bioevolución a la tecnoevolución. Pero eso a mí me parece anacrónico, hablar de izquierdas y de derechas y de centro. Lo que hay es que mirar que hay que desarrollar en Colombia un capitalismo, pero que el capitalismo tenga empatía, vaya orientado hacia equilibrar la cancha, que en Colombia está muy, muy, muy desequilibrada. El capitalismo del bienestar. Bueno, y como manejó el tiempo perfectamente, entonces, ¿se atreve a cantar o a echar un chiste? La pregunta número 25. No, soy muy malo cantando y peor echando chistes. Si acaso puedo contar una anécdota que me viene a la cabeza en este momento, que el fin de semana pasado un amigo le pregunta a mi nieta de 4 años que qué opina de que su abuelo se vaya a ser alcalde. Entonces ella dice, no, pues simplemente si hay mucha gente que vota, mi abuelo ganará, y si hay muy poquita, pues mi abuelo no ganará. Y creo que esa lógica infantil lo que me permite es invitar que si soy candidato, porque hasta ahora es una precandidatura, pues que obtenga la mayoría y tenga el favor suyo, su ayuda, para que entre todos construyamos una mejor ciudad. Bueno, señor Jaime Calderón, gracias por atreverse a participar en Los Escogidos. No, muchas gracias a ti, a Miller, al equipo técnico aquí que nos está acompañando, al todo el grupo de Corrillos, pues mi gratitud, y a ustedes, queridos ciudadanos, trabajemos todos con empatía, cambiemos nuestro comportamiento a un mejor comportamiento solidario y vamos a trabajar por la ciudad, ya sea como alcalde o como ciudadano, pero en las dos condiciones, o de general o de soldado, me siento igual. A ustedes, televidentes, muchas gracias por habernos acompañado. Mi nombre es Miller Arévalo y este es el polígrafo de las elecciones 2023 de Corrillos, Los Escogidos.